Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación, programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que se transmite todos los martes 20 horas aquí por su canal. La Universidad Católica, desde su ámbito de acción, busca aportar a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, y por qué no mundial, con personalidades que a través de sus investigaciones y de sus proyectos nos legan cosas interesantes para la educación. Por eso hoy tengo a dos damas espectaculares. En primer lugar, quiero presentar a la ecuatoriana, la doctora Cynthia Guimbaras, PhD, que es la presidenta de OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Y también vamos a interactuar con la doctora Desiree López de Maturana, de la Universidad La Serena de Chile, que es vicepresidenta para Latinoamérica de la OMEP, a la que nos referimos. A propósito de todo esto, estimadas y queridas amigas, es un placer y un lujo tenerlas, ¿ah? En mi programa, Desiree y... Gracias. Y Cynthia. Muchas gracias. Bueno, Cynthia, la OMEP, como una organización de alto nivel académico, ha programado y tiene en asocio con la Universidad Católica un foro para educadores que acaban de dar, ¿no? Háblanos un poco de ese foro y que después Desiree también nos hablará de tu experiencia. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, junto con la carrera de educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar en Ecuador y en toda la región y el mundo entero, busca siempre articular, establecer lazos, alianzas con la academia, con los docentes, con las políticas públicas que atienden y trabajan los temas específicamente de la primera infancia. Entonces, en este inicio y cierre en el régimen Costa de año lectivo, para nosotros era muy importante comenzar a conectar a los estudiantes, a los docentes, a los directivos, al mundo que está involucrado en la educación, en temas de vanguardia que le permitan ir tomando mejores decisiones y acercándose más a ese conocimiento. Es así que se planificó este primer foro internacional con el nombre de Catalizadores de Aprendizaje, donde tuvimos la presencia de dos miembros de OMEP Internacional. Bueno, estoy sonriendo, amigos, es porque cuando escucho la palabra catalizador, deciré, enseguida pienso en enzimas. Siempre voy hacia la parte biológica, no, esa es mi formación inicial, soy médico. Entonces, de plano, catalizador es una hermosa palabra. Así es, un regulador, ¿no? ¿Verdad? Es un regulador. ¿Verdad, Desiree? Bueno, Desiree, usted tuvo una muy buena intervención a través de la red, ¿ah? Cuéntanos algo de su ponencia. Bueno, eso espero, porque la verdad es que como académica también de la universidad y que siempre, por supuesto, también es parte del trabajo académico el hacer investigación y el promover también, generar y promover conocimiento, obviamente. Tener la posibilidad de compartir con otra universidad a través también de una plataforma como es OMEP, que de verdad permite también vitrinas importantes para todas estas investigaciones y para todos estos estudios que a nivel internacional se están haciendo permanentemente. Y una de las investigaciones, yo diría que el foco de investigación mío por bastante tiempo ha sido el juego, pero no el juego desde la perspectiva instrumental que todo el mundo lo puede conocer o que generalmente se utiliza. O sea, se utiliza el juego como una herramienta, como un instrumento metodológico, pero la perspectiva epistemológica tiene que ver con el juego como una característica con natural al ser humano. Nosotros somos lúdicos, o sea, el ser humano es lúdico. Yo decía ayer, no somos solo sapiens sapiens, somos ludens, somos fader, somos videns, es decir, tenemos una riqueza mucho más de aquella que se ha privilegiado en la escuela, sí, que por lo general tiene que ver con una mirada más tecnocrática, más científica tal vez, por ahí toco la formación suya,
pero creo que la educación es mucho más que eso, mucho más que eso porque está trabajando con seres humanos, sobre todo cuando estamos hablando de la primera infancia. Totalmente de acuerdo y comparto con usted 101% de lo que está dicho, ciertamente es así. Cintia, sin embargo, los países latinoamericanos, Ecuador, tiene tantos problemas, y tú has sido autoridad ministerial, en el sentido de que no son los niños precisamente los privilegiados por el sistema en todos los países, ¿verdad? No lo son. En el Así Ecuador, es. tú sabes, tenemos un índice de 33,33% de niños con desnutrición aguda y otro, uno de cada cuatro niños con desnutrición crónica. Entonces, de plano, por ahí también tenemos que partir, ¿no? Porque es hermoso lo que dicen, yo estoy consciente de eso, los niños deben ser privilegiados, pero no es así como funciona la educación. Bueno, creo que la hiperescolarización, Ya. porque ya no podemos decir que es solo la escolarización, sino hay una hiperescolarización, ha perdido un poco la esencia de del fin de la educación y de los seres humanos en sí. En este caso, desde los entes reguladores de la educación, el sector público, específicamente los que generan la política pública, siempre se trata de involucrar lo lúdico con una mirada de integración, pero también hay la formación académica, es decir, ese equilibrio que hay que establecer, que hay que llegar entre el docente que se formó con el juego como una práctica teórica a la cual tenía una metodología, unos procesos y pasos, y realmente el juego es natural, porque es en la forma de cómo nosotros también transmitimos lo que somos. Creo que las políticas públicas deben de orientar siempre a rescatar a la persona Correcto. y centrarse en el sujeto que aprende. Sí. Entonces, doctora, fascinante el tema, porque yo comparto, le decía 101% con usted, el tema de que lo lúdico es fundamental a toda edad, ¿no? Pero en el niño todavía A toda más. edad. Sí. Sí, a toda edad. Precisamente eso yo diría que es una de las tremendas pérdidas que tenemos como seres humanos. Hay un autor por ahí hindú que dice que por lo general buscamos el paraíso fuera de nosotros y el paraíso está en nuestra infancia y que abandonamos ese paraíso precisamente cuando nos volvemos adultos y empezamos a creer que todo es súper racional, que todo tiene que tener definiciones conceptuales. Dejamos de sorprendernos, ya nada nos llama la atención, que prácticamente conocemos el mundo desde lo ilusorio, desde la capita que está por encima y no indagamos más allá, nos cuesta un mundo investigar. En cambio, los niños y las niñas son tremendamente investigadores, están siempre descubriendo aquello que jamás se nos hubiese imaginado, buscan soluciones que son a veces sorprendentes. Sí. Porque están precisamente con todas estas potencialidades y con todos estos recursos, ¿cierto? Al 100%, hasta ahí todavía, gracias a Dios, porque después la verdad es que vamos perdiendo esa capacidad y cuando Cintia habla de esta hiperescolarización, es que ayer también hablábamos, o por lo menos mi intervención lo dije, hay una escuela que educa y una escuela que escolariza. Correcto. Entonces, cuando hablamos de la hiperescolarización, es esa escuela que somete, no Ya. que Doctor, desarrolla el ser humano plenamente. doctora Cire y Moni, Cintia, vamos a entrar ahorita a un corte, ¿no? Usted sabe que en televisión el tiempo es oro. Vamos a entrar a un corte para luego seguir con este apasionante tema y estas dos importantes investigadoras en educación. Ya regresamos, amigos. Amigos,
Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Hoy tenemos un tema apasionante, y es que nos apasiona la educación, y sobre todo la educación que aquí llamamos inicial, que se puede también llamar preescolar, que en Alemania le llamarían kindergarten, pero estamos hablando de la educación de nuestros niños, de los primeros años de la formación del niño, y desde antes de nacer, ¿verdad? Uh-huh. Y las investigaciones, amigos, son grandes. Hay muchísima investigación en el mundo. Por eso, estas damas que están hoy acompañándome, Cintia Guimbaras y la autora de Cire, desde Chile, Cire Maturana, nos están hablando precisamente de un aspecto muy descuidado en esta hiper, hiper educación que le damos a los niños. Deciré, los profesores, ¿qué tienen que ver los profesores en este campo? ¿Cómo los profesores deberían hacer mejor para educar a esos niños a través del juego? Hay diría que en la investigación una de las primeras pistas fue de construirme en esta investigación, yo como docente también, como educadora de inicial que soy, de construirme epistemológicamente. Aquí nosotros tenemos que reconocer las epistemologías infantiles, porque desde el adultocentrismo nos alejamos demasiado de las formas en cómo aprenden, cómo conocen, cómo administran el conocimiento también los niños, las niñas desde la primera infancia. Y desde ahí ya nos vamos alejando, hay una distancia enorme entre las formas de aprender de los niños, las niñas y los adolescentes y cómo enseñamos también nosotros los adultos y las adultas. Entonces, ahí hay una gran tarea también a nivel de las universidades, la formación, sobre todo en la pedagogía. Tenemos ahí que revisar estas formas que nos van enseñando los propios niños y las niñas de cómo aprenden. Muchas veces nos celebramos como que fueran anécdotas, pero tienen una profundidad enorme. Todo aquello que dicen, el cómo responden, el cómo resuelven y todo aquello que crean y descubren a través de sus juegos es maravilloso. Sí. Entonces, creo que hay que tener más atención ahí. Y como dice Loris Malaguzzi, el creador de la teoría de la filosofía de Reggio Emilia en Italia, él dice, tenemos dos ojos, dos orejas y una sola boca. Así o sea, es. Miremos y escuchemos más y hablemos menos. Muy bien, muy bien. Cintia, la realidad, nuevamente aterrizándola, es que las organizaciones universitarias en pedagogía infantil están cerrando, están desapareciendo. Aquí mismo en nuestra universidad ya no tenemos formación de educadores para niños pequeños. Fíjese usted, doctora, decirle. Y en todas las universidades ecuatorianas, no sé cómo será en Chile, pero aquí en Ecuador desaparecen. Entonces, como que no le estamos dando importancia a estos temas, ¿no? Sí, efectivamente, hay que devolverle a ese, no solamente ese joven, sino a todos los adultos, ese sentido de infancia y a la vez hay que inspirar a que la educación inicial es el pilar fundamental de la formación del individuo a partir del hogar, la educación inicial y luego al proceso, no lo llamemos escolarización, sino de educación formal en el cual se establecen los niveles de formación hasta llegar al bachillerato. Es muy importante que los centros de educación superior también devuelvan esa mirada a formar al infante, a ir a la infancia nuevamente. En el caso de la Universidad Católica, conozco que en la tercera malla curricular rediseñada, la actual, han incluido una mención en educación inicial, lo han denominado primera infancia. De ahí, por eso, es importante rescatar, no solamente en los futuros profesionales que hoy están estudiando o que deseen involucrarse en la formación de educadores de inicial, preescolar, parvularios, como lo llamemos en cada país de la región, sino también invitar a aquellos docentes que se formaron, que hoy constituyen esa vanguardia, porque la carrera de educación, si más no recuerdo, tiene el mismo tiempo
de vida que la universidad, 60 años. Sí. Y no. comenzó con educación inicial. Sí. Y educación inicial, hoy hablamos en políticas públicas que hay que trabajar por esos infantes. Sí, sí, decir, mire, que yo tengo una sobrina que es parvularia, de las últimas graduadas acá, y realmente es fascinante lo que ella vive, ¿no? Ella está enamorada de su profesión, madre de dos hijos ya adolescentes, pero sigue amando el juego, sigue amando lo lúdico, cómo crecen los niños. Qué desgracia si los políticos no entienden esto, ¿no? Qué desgracia. Les voy a hacer otra pregunta luego, pero nuestro trabajo entonces debería ser directamente a la vena de la sociedad, porque los políticos no nos escuchan. Es a la sociedad con la que tenemos que trabajar, llámese padres y docentes. ¿Verdad? No nos toca otra. Totalmente. Bueno, el trabajo fundamental de la razón de existir sí. de Homero Ajá. es precisamente la promoción y la difusión de los derechos humanos de los niños y las niñas ya. hasta los 8 años. Pero fundamentalmente el derecho al cuidado y a la educación. Y no solo el acceso a la educación, sino a una educación de calidad. Entonces, por eso estamos nosotros siempre moviéndonos en el ámbito de la investigación, del generar conocimiento, de la articulación, pero también un tema súper importante es de la incidencia política. Es cómo nosotros estamos ahí, de alguna manera, incidiendo en la elaboración de esas políticas públicas. Pero tal como usted dice, aquí hay una deuda histórica con las infancias. OMEP está cumpliendo ahora 75 años a nivel mundial y 66 años en Latinoamérica. Desde los 66 años en Latinoamérica que viene trabajando sobre lo mismo y pareciera ser que cada vez que leemos una declaración, cada año que leemos una declaración, pareciera ser que estamos ahí mismo. No quiero ser tan negativa, porque sí se han dado saltos importantes. Sí, sí, sí. Pero falta muchísimo todavía, sobre todo en el presupuesto, que por lo general es lo primero que se recorta cuando hay algunas complicaciones económicas en los países. Sí. El presupuesto en primera infancia es lo primero que se recorta. Bueno, yo sabía de OMEP pues, a través de Cintia hace algún tiempo, pero ahora escuchándola a usted y escuchando nuevamente a Cintia, se me abre un espectro enorme en mi cerebro y me pongo a pensar que hay que apoyar a OMEP de alguna forma, ¿no? Absolutamente. Yo estoy a las órdenes de ustedes porque yo soy un convencido de que no podremos mejorar como país, ni Ecuador, ni Chile, ni Argentina, ninguno de los países latinoamericanos, si es que no invertimos en la primera infancia. Invertimos. En el Ecuador históricamente hemos invertido en las universidades y fíjense lo que está pasando. Y los niños y la desnutrición y la educación es un tema que nos deben. Ya regresamos con más amigos y amigas en su programa Mesa de Análisis Educación. No se vayan. Llame usted, amigo y amiga, a su madrina, a su comadre, a su hermana, a sus vecinos. Y dígale que escuchen nuestro programa, que vean nuestro programa. Estamos hablando de un tema apasionante con dos expertas de primer nivel. Y estamos hablando de una organización que se preocupa en el mundo desde hace 75 años porque la educación de los niños de 0 a 8 años sea, no solo que sea, sino que también sea buena, de calidad. Cintia, ¿cuánto tiempo tiene el OMEP aquí en el Ecuador y cuáles son los principales derroteros que están planteándose para estos próximos años? Bueno, la OMEP tiene en Ecuador ya 13 años. Ha estado siempre en el lugar donde se encuentra la presidenta. En este caso, estuvo mucha acción en la ciudad de Manta, donde se encontró la presidenta anterior. Ahora que me invitaron a ser parte y estar también en la presidencia del OMEP Ecuador, dentro del plan
estratégico que tenemos es, primero, acompañar en la campaña de desnutrición crónica infantil que el Gobierno Nacional ha estado trabajando desde una incidencia más de territorio, pero principalmente acompañar también a los docentes, a la familia y también, ¿por qué no?, a la sociedad, que permanentemente tiene encuentros, contactos con niños en las calles, en los lugares de acogida, en las instituciones educativas y en su propio hogar. ¿De quién depende la educación inicial aquí en el Ecuador? ¿Del Ministerio de Educación o el de Bienestar Social? A ver, la primera infancia, que es el tema que trabaja la OMEP, va desde los 0 hasta los 8 años. Ya. Entonces estamos divididos entre el MIES y el Ministerio de Educación. Hasta los 3 años exactamente cumplidos los atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social. A partir de los 3 años, el Ministerio de Educación. ¿Las alcaldías podrían pedir la competencia? Existe el sostenimiento municipal y los gobiernos autónomos descentralizados pueden y algunos ya tienen competencias en centros de educación inicial en la ciudad y en las ciudades del país. Muy bien. Doctora Desiree, a propósito, ¿va a venir al Ecuador algún momento para darle un abrazo y conocerla? Claro que sí. Me encantaría, yo feliz, feliz voy y ya he estado en Ecuador también, he estado 2 veces, me encanta y siempre digo tengo que volver porque he ido tan rápido como siempre. Nos queremos mucho nos queremos mucho con los chilenos, ¿no? Nos queremos mucho. Y también sí. Vamos a visitar por allá, La Serena debe ser una preciosa universidad. Bueno, sí, así que también cordialmente invitados, por supuesto. Muy bien. Entonces, este foro aquí en el Ecuador, nosotros en la Universidad Católica tenemos un sistema de radio y televisión que llega pues con alcance nacional y en redes sociales. Entonces, desde mi óptica, yo tengo programas que están a las órdenes, Cintia lo sabe, el canal mismo siempre está apoyando estas iniciativas. Pero me preocupa enormemente que no tengamos la integralidad en la formación de los niños de 0 a 8 años. Me refiero a que el niño no solamente tiene que tener, como usted dice, educación, sino también educación de alta calidad, sino que también tiene que comer bien, nutrirse bien, tener un ambiente adecuado en lo social, ¿verdad?, en lo familiar, hasta espiritualmente tiene que ser bien formado, y desgraciadamente los gobiernos no dan en el presupuesto. A mí se me ha ocurrido últimamente pedirle a los gobiernos seccionales, es decir, que se haga cargo el gobierno seccional y poder trabajar con los niños desde su alimentación, ¿no? Que es tan importante. Si no, si un niño está apagado, si un niño está desnutrido, si un niño no tiene ganas, por más lúdico que hagamos hacer el ambiente, de plano no avanza, ¿no? Doctora Desiree. Así es, y por eso Omer, más que además de hablar de educación, por supuesto, siempre habla de atención y cuidado en la primera infancia. Ajá. O sea, atención y educación, cuidado, siempre son los conceptos que se abordan de manera permanente, ¿ya? Porque evidentemente se entiende que la educación siempre, pero en primera infancia, tiene sí o sí que también considerar los cuidados integrales, tiene que ser una mirada holística. Por eso también requiere de políticas públicas intersectoriales. Ajá. Nos sirve, hasta ahora ha sido todo súper fragmentado. Ya lo preguntaba usted, ¿de quién dependen los más pequeñitos, de quién los más grandes? Al final termina eso siendo una burocracia que los niños y las niñas se pierden en esa burocracia. Yo quería solo robar unos minutos para decir que para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, a nivel mundial, donde ha participado también OMEP, por supuesto, se está promoviendo asignar de manera más eficiente al menos del 4 al 6% del Producto Interno Bruto y o al menos el 15 o el 20% del gasto público total en educación. Actualmente el 40% de los países solo asignan el 2%. Esta es una lucha que se está dando fuertemente a nivel mundial porque, hablando de catalizadores, sabemos que la educación es catalizador para el logro de todos los otros derechos. Sí. Entonces, si vemos los ODS,
¿cierto? Nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el seminario de ayer, que tiene que ver con educación, involucraba salud, involucraba el arte, también el juego. Es decir, es imposible abordar una educación de calidad si no se aborda de manera integral. No nos sirve. Correcto. Nos sirve de otra manera, pero tiene que haber un presupuesto mayor. Porque si no, claramente las educadoras mal pagadas, los profesionales mal pagados, no hay recursos para atender a los niños, no, la universalización y a la que tenemos que atender tampoco está. Entonces, por supuesto que las carreras empiezan también a decaer, Sí. que tiene que ver con lo que decía usted recién. Ajá. Sí, bueno, Cintia, en este campo a mí me da vergüenza ajena. Porque es cierto lo que dice la doctora, aquí en el Ecuador no creo que se invierta más de 2,8 del PIB en educación, lo cual es terrible cuando ya hace mucho tiempo se habla del 5% mínimo, 5 o 6% mínimo para la educación en general, y ni se diga para los niños. Pero como dice la doctora, deciré, esto es holístico, es integral, es integrador, no puede darse solo desde una vertiente. Cintia, nos toca a nosotros como educadores, como líderes, como guías de opinión, llegar a la gente, porque es allí donde tenemos que apuntar. Los gobiernos se hacen sordos, no hay políticas públicas adecuadas para esto, ¿no? Nos toca llegar a través de qué, de la educación, de la formación y de los medios de educación. Exactamente, hacer incidencia en la política pública. Y eso implica estar más atentos y alertas a todas las decisiones, pero no solo para dar críticas, sino para poder acompañar. Aparte de eso, a través de todas las acciones que estamos planificando, no solamente como MEP Ecuador, sino como MEP de la región, Sí. es poder trabajar en conjunto en acciones que movilicen a la sociedad. Es decir, actividades para padres, actividades para despertar también una nueva mirada del docente, actividades para jóvenes, porque cuando hablamos de un niño, debemos involucrar a la madre embarazada y Desde allá. desde allá, porque desde ahí comienza la nutrición, el desarrollo armónico, integral de ese niño. Entonces, creo que no podemos hacer una mirada corta de a dónde está el problema, sino ir articulando, ir generando alianzas, estrategias que tengan esta mirada sistémica, una mirada holística, Ya. donde realmente podamos generar este cambio. Pero principalmente, como tú lo decías, Roberto, todos decimos que los niños son el futuro, ya no son el futuro, son No, el no, sí, presente están aquí. y están Sí. aquí. ¿Y cómo nosotros podemos comenzar a devolverle esa infancia a los niños y por qué no los adultos devolvernos un poco de nuestra infancia? Qué hermosas palabras de ambas. Yo comparto, rescato algo que dijo la doctora Desiree sobre el tema de que estamos dispersos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo vivo aquí en mi ciudad y en mi país es que la gente hace esfuerzos aislados, ¿no? Hay un grupo que trabaja por Exacto. los niños pequeños y otro grupo de casas de acogida y otro grupo que trabaja por los más grandecitos, por las drogas, pero todos son esfuerzos bien intencionados, pero aislados. Que debe haber algo o alguien, y corresponde al gobierno o a los gobiernos, articular, coordinar, de manera que se sinergice el esfuerzo y no se acabe aislado, ¿verdad, doctora? No sé qué opina Sí, usted. incluso están así que, por ejemplo, después de cuando retornamos a los establecimientos y a las clases presenciales. Es como, ¿dónde quedamos? ¿Cuál fue el punto final antes de la pandemia para continuar? Y pareciera ser que los niños y las niñas quedaron en pausa. Y hay una propensión, ustedes saben más que yo, siento que hay una propensión natural del ser humano a aprender. Aunque no quiera, aprende lo malo, lo bueno, lo que no, no. Todo lo aprende. Me encanta. Así esté en un metro cuadrado. Entonces, Me encantó. tampoco decimos, por ejemplo, o hemos puesto atención. ¿Qué fue lo que aprendieron? Probablemente aprendieron más de salud pública que en toda la vida. Ajá. Entonces, ¿cuánto verdaderamente aprendieron? Pero como eso no es el contenido académico formal del currículum, entonces pareciera ser que los niños quedaron en pausa. Probablemente tuvieron otros aprendizajes, Claro, otros que no eran claro. los antes de la pandemia, ¿verdad?
Entonces, creo que ahí también hay esta fragmentación, como que esto es de salud, solo salud lo ve, nosotros acá estamos en educación y tenemos que ver otros contenidos académicos, pero no miramos integralmente la realidad. Correcto. Entonces, eso Hablamos. creo que ahí, desde todo punto de vista, estamos totalmente fragmentados. Sí, Y sí, sí. es una yo diría que parte de los grandes problemas Sí, que tenemos en nuestro propio desarrollo. creo que Correcto. Sí. hablamos mucho de interdisciplinariedad desde los procesos, los mecanismos, cuando la interdisciplinariedad es la vida, la mirada abierta y amplia de poder tomar esos conocimientos y hacerlos propios. Claro, y la confusión ahora pasando, después de haber pasado la pandemia, entre lo que es aprender y lo que es Ajá. enseñar, ¿verdad? Esa es No nos otra. ponemos a pensar qué aprendió el niño encerrado, porque como dice la autora, decir, le pudo haber aprendido otras cosas que tal vez no estaban en el currículum, pero son igualmente valiosas. Por ejemplo, aprendió cómo manejarse en familia, que no veía al papá y ahora lo veía. En fin, es un tema apasionante, inacabado. Quisiera tener mucho más tiempo para hablar de estos temas. Tal vez la doctora desee darnos una entrevista con Cintia en otro momento. Pero estos temas, doctora, le agradezco de corazón. Creo que sus palabras, igualmente la de Cintia, han sido muy esclarecedoras para nuestra gente que nos ve en este programa. Gracias por interactuar con Muchas nosotros. gracias. Un abrazo enorme, doctora Desiree. Gracias, Cintia, por Muchas venir. gracias, Gracias, igualmente. Roberto. Y amigos y amigas, con ustedes, el agradecimiento por seguirnos desde su canal, el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estaremos interactuando en otro momento. Muchas gracias. Hasta pronto.